Muy buenos chicos, aquí de nuevo en un video de este su canal Acuariofilia B100.0. Los saluda su servidor Isaac Murillo, deseándoles que tengan un buen fin de semana. Bueno, el video de hoy es sobre el resumen semanal de los acuarios, iniciando con el gambario, que va pues excelente. No hemos tenido ninguna baja hasta donde yo sé. Realmente esto no es, voy a ser sinceros, a este acuario no le hago mucho caso. Simplemente es más que nada, el fin era de que fuese un acuario autosustentable. Como vemos, el musgo pues va excelente, todo perfecto. Y la beta hembra aquí nuevamente, la volví a regresar aquí al acuario. Le puse una pequeña hoja de almendro. Como vemos, aquí viene a visitarnos. Y bueno, como les mencionaba en el video anterior, este es el Half Moon Placat Fancy, o HMPK, el cual pues está un poquito enfermo. Lo dejé en un bote de estos para ver si se mejora. La verdad, sinceramente, si les soy sincero, no lo veo muy bien. La verdad, estoy esperando en Dios que se cure. Y pues veremos a ver qué es lo que pasa. También a los demás acuarios, están bien, están perfectos. De hecho, voy a realizarles un sifoneo para quitar todo el cochinero, que se hace bastante, igual que los otros. Recuerden, el agua está color ámbar por las hojas de almendro que les puse. Aquí van excelente. Esta no, la verdad no la he limpiado. Los cultivos de pulga pues no van tan bien. Si voy a ser sinceros, el cultivo de la artemia pues va igual que siempre. No ha cambiado, bueno, a comparación de que de hecho volví a echarles huevos nuevos de artemia para ver si eclosionan más. Y como vemos aquí, algunas de las artemias moviéndose. De hecho, he visto que solamente salió una hembra del cultivo. Y como vemos aquí, estoy preparando una puesta de unos consejos que me dieron unos colegas del hobby, indicándome que podía intentarlo realizar la reproducción en un compartimento más pequeño. Por lo cual voy a estarlo intentando en esa semana. Estaré subiendo los siguientes capítulos para poder terminar la guía de la reproducción de los peces beta. Y como vemos, pues los acuarios van excelente. De igual manera, les tengo unas sorpresas en la semana, el cual pues espero les gusten. Y pues vamos nuevamente a el acuario comunitario. Como ven, pues también va excelente. De igual manera, sigue podado. La verdad, sí, como me comentaba de hecho un compañero, la verdad no tengo la menor idea de por qué se ve siempre en los videos como amarillo o verde, pero realmente el agua tiene un color completamente transparente. La verdad es, ahora sí que, un engaño de la cámara. Y además voy a tener que limpiar también el musgo, yo creo. Como es las anubias, las plantas van bien. Ya estoy esperando para ver qué día luego realizo el cambio a la pecera más grande. Solamente que pues no he tenido tiempo, lamentablemente, en estos días. También, como vemos aquí, igual que en el video anterior, el escalero nos viene a saludar. De hecho, además, chicos, les añado que estaremos en el canal abriendo una nueva sección. Es una pequeña sección, el canal no es sobre eso, pero es una pequeña sección sobre, bueno, no ser una sección, simplemente van a ser un par de videos en los cuales les hablaré sobre cómo realizar una lombricompostera.
Esto con el fin de que los lixiviados que suelten las lombrices, para aquellos que no sepan qué son lixiviados, son pues el líquido que sueltan las lombrices, un líquido de hecho color un tanto ámbar oscuro, para la creación de el agua verde o el alga clorela, y con eso proceder a realizar la alimentación de cultivos como las pulgas de agua. De hecho ya tengo el tupper con el cual voy a realizar el intento del cultivo. De hecho, es este. Este es como voy a iniciar primeramente para ver qué es lo que resulta. Ya posteriormente, si esto tiene un éxito, procederemos a hacerlo en volumen más grande. De hecho, utilizaré cajas de como esta. Son aproximadamente como una pulgada por pulgada y bueno, una cuarta por cuarta y media aproximadamente. Son, yo creo, entre unos aproximadamente 15 centímetros de alto. Y bueno, como les decía, pues esto es el resumen semanal del canal. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su like, compartan el video y toda duda o comentario aquí abajo. Ya saben, activen de igual manera, no se olviden de también activar la campanita para que puedan recibir notificaciones al momento de que yo realice un nuevo video y lo suba a su canal Acuariofilia B2.0. Bueno, chicos, entonces ha sido todo por el video de hoy. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.